tenemos una comida muy buena. Sí, hoy estamos preparando unas migas, vamos a preparar unas migas de harina, que llevarán pues salchicha, panceta, sus pimientos, su ajo. No puede faltar en ninguna fiesta. Así es, aquí en Fuente Álamo siempre que hay, sea la fiesta, la feria de tradiciones, incluso por otros pueblos de la provincia, nos encanta estar, la gente se lo pasa muy bien y nosotros mejor. Una mañana intensa de diversión, de juego, no falta aquí nada. No, nada, nada, aquí es la mañana de los Juegos Populares y empezamos con un chocolate a ciegas y, como no, la típica carrera de sapos, es tirar de la cuerda y la cucaña, que la corte de honor sube hasta arriba y se suben unos encima de otros. Primero lo hacen los chicos, luego las chicas, pero al final se mezclan, porque la unión hace la fuerza. ¿Y cuál es el premio? Pues arriba siempre, cuando llegan arriba y tocan, les dan un jamón. Están entretenidos los juegos, ¿verdad? Muchísimo, además es un espectáculo. ¿A quién lo pasáis en grande? En grande, todos los años lo pasamos súper bien. Aquí disfrutando de los juegos, haciendo fotos, claro, para no perder detalle. Claro, con la nena y los críos aquí en la fiesta del pueblo. Toda la familia, ¿verdad? Toda la familia. Eso es lo importante de, claro, la fiesta, pasarlo bien, pasarlo y reunirse. Bien y reunirse todos. Esto de la cucaña está muy emocionante, pero ¿lo van a conseguir? Sí, sí, que lo consiguen, sí. Les cuesta, pero lo consiguen. Madre mía. Cuando lo vayan limpiando, sube. Y aparte que la cucaña está impregnada de algo que escurre mucho. Sí, claro, de jamón, jabón líquido de ese. Ahí está la gracia, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo disfrutáis los vecinos de Fuente Álamo las fiestas? Ah, eso sí, las fiestas más que un tonto lápiz. Son sagradas. Sí, sí, sí. No, sí, puede faltar nadie. Nada, 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 nada. Paco, enhorabuena, que has conseguido subir hasta arriba. No te creas, ha costado, Es que muy bueno, difícil. Ha sido rápido, en verdad. Esto tiene una pinta buenísima. ¿Habéis probado ya las migas? Sí, están de categoría, muy bien. ¿Están buenas? Sí, muy buenas. ¿Vais a repetir o qué? No, no, porque yo me he quedado bien. Llevan consistencia. Sí, mucho, mucho. Y aquí nadie hoy se queda sin comer. No, 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 para nada. Aquí, lo que somos muy hospitalarios. Bueno, ahora me toca a mí quedarme aquí disfrutando de las migas. Que aprovechen.